escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Sean bienvenidos todos los millennials, generación X, los godines, padres de perricos, madres solteras, estudiantes, abuelitos, hipster, miles, youtuberos, amantes de las redes sociales, los chompas y madre a la vez, 4x4, emprendedores, creadores de memes. Todos a la sociedad moderna en Proyecto Radio MX, un espacio dedicado a conocer el mundo tecnológico y social en el que vivimos. Descubre las características y temas de moda de una sociedad insaciable de información y entretenimiento. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gustazo saludar. Completamente en Vivaldi, recuerden que ahí está el Facebook, el YouTube y bueno, todos los podcasts, iVoox, iTunes, Spotify, en todas las plataformas, ahí estamos. Un gustazo, viernes, que te quiero viernes. ¿Qué será? ¿Sí? ¿Ya chilló la rata? Hoy es viernes de quincena, digo, para los que son godines y cobran, supongo que sí, porque... pues cae ahí el fin de semana, entonces seguramente adelantan el pago, iba a decir, eso es lo que iba a decir, pero bueno, ahí está Lupita los controles, como siempre, apoyándonos, y bueno, el día de hoy estamos en el Inter, estamos entre madres y maestros, entonces hoy toca hablar de madres, así como ¿dónde están las rubias? Vamos a hablar de madres. Entonces, hoy tenemos tres invitadas, dos de manera presencial, una a través de Zoom. Desde Mérida, Mare Linda se estará conectando con nosotros, así que nosotros encantados, por supuesto, siempre que tengan la oportunidad de venir aquí a cabina, pero también se agradece que participen vía Zoom. Y para participar, pues recuerden que ahí está también el teléfono en cabina, 55-64-18-82-80, también puede mandar el bonito mensaje de voz, escríbanos un WhatsApp, ahí también estaremos pendientes, y en el .com, ahí está también el chat para que estemos leyendo todos y cada uno de sus comentarios. Ahí referente a madres. Hoy vamos a estar hablando, insisto, acerca de madres en el buen sentido. Expectativa versus realidad. Digo, no sé, ya nuestras invitadas nos lo comentarán, pero yo a veces no le veo como el lado bonito eso de ser madre, ¿eh? Es eso de digo, insisto, salvo que me digan ellos... Ahorita de que es bien bonito estar pariendo y que te abran por allá para que salga el chamaco y todo, yo no le veo el lado bonito. Tiene sus recompensas, dicen las que saben. Pero bueno, desde el tema de la engendrada, sin duda alguna, es una... Yo creo que es una de las de las etapas del ser humano como mujer que dicen que te llena de muchos sentimientos encontrados, de muchas alegrías, de muchas glorias, satisfacciones. Pero también, seamos honestos, la joda es... para toda la vida, o por lo menos los primeros 50 años del escuincle, ¿no? Ya pensando en las nuevas generaciones, porque sí está complicado el asunto, cada día se pone más denso esto de ser mamá o de ser papá, pero bueno, hoy nos vamos a enfocar a las madres. Entonces, creo que sí es una labor titánica, más allá del tema de reconocer y de llevarles que si la licuadora como la hacían antes, ¿no? La lavadora, si es que bien les iba o algo así, para regalos del 10 de mayo... Hoy creo que ha cambiado un poquito la perspectiva, creo que, digo, ya no hay festivales del ratón vaquero, porque pues no lo permitía la pandemia, y ahora nada más los hacen por TikTok los ridículos, pero creo que ha cambiado, exacto, ha cambiado la situación, ha cambiado, por supuesto, el rol de la mujer en la sociedad moderna, siempre lo hemos dicho, y creo que es momento para... Dejen ustedes de enaltecer, reconocer el trabajo complicado, diario, peor pagado, más ajetreado que tienen las mujeres al ser mamás. Ya más allá de que si están casadas, solteras y demás, esa ya es otra situación, pero creo que sí es una labor realmente titánica y, insisto, de repente la realidad... está muy lejos de lo que ellas tenían contemplado, ¿no? Desde a qué se iban a dedicar sus hijos,
qué novia o novio van a escoger o escogieron, ¿no? Porque de repente tiene una expectativa de que, ay, mi hijo solamente tiene que estar con una mujer que cumpla tales requisitos, y luego llega la dichosa a la casa o el dichoso a la casa y toma la nada que ver, ¿no? Entonces, siempre hay una expectativa como madre y de repente no siempre es cumplida. Y se quedan como con ese mal sabor de boca, digo, ya no lo platicarán nuestras invitadas, insisto, pero se pondrá denso. Bueno, esa es la intención del programa de hoy. Vamos a hablar de madres, insisto. Y como cada semana, recuerden que tenemos un hashtag para que ustedes participen con nosotros a través de las redes sociales de Jorge Escamilla H, Facebook, Twitter, Instagram. Ahí estamos. Seguimos en el TikTok todavía. Y el hashtag de esta semana es... precisamente hablando de frases de mamá, frases de mamá. Y aquí está, este es un clásico, por supuesto, dice aquí Gaby Acecas a través de Twitter, nos dice, tu única obligación es estudiar. Ándele, pues sí, fíjense que sí, estoy de acuerdo con eso, ese es muy de mamá. Otra por acá, a ver, nos dicen, y si lo encuentro, ¿qué te hago? También, por supuesto, esa es una clasiquísima, que yo no sé cómo le hacen, porque uno va al closet y nos piden, ah, esa también es de mamá, tráeme el DC que está encima de la DESA, al lado del DC, y entonces no entiendes ni jota, y cuando van ellas, ahí está la mugre esa que tú estabas buscando y que no encontrabas, pues mágicamente llegan ellas y resulta que sí lo encuentran, ¿no? Frases típicas de mamá. A ver, vamos a leer por acá otras que nos enviaron. Dice por acá Mariana Reina, le mandamos saludos a Mariana Reina. Dice, aquí no es hotel ni restaurante para comer a cualquier hora, en ambos sentidos, por supuesto, ¿no? Por acá tenemos otra, dice, Mimi Celeste, exacto, pásame el DS de la DESA, es correcto. Y si lo encuentro, ¿qué te hago? Por acá Jessikiki Hernández dice... porque lo digo yo, porque soy tu madre, esa también es básica de París. Por acá dice Mau Vichy, pero algún día tendrás tus hijos y me entenderás, efectivamente. Por acá Emir dice, ¿y qué, ya te manda solo o qué? Perfecto, también sí. Carla Salcedo dice, esa muchacha no te conviene. Es lo que les digo, que de repente tienen sus expectativas, ¿no? Tienen cierta idea de cómo van a ocurrir las cosas y tómala, papá. Por acá dice Leo López, le mandas un saludo, dice, un día de estos me vas a matar de un coraje, por supuesto. Y otra que es clásica, clásica, ¿y esos vagos son tus amigos? Sí, sin duda alguna lo hemos escuchado muchas veces, por supuesto que sí. Y antes de irnos al corte, mi querida Lupita, prepárate las mañanitas, porque lo dicen que no saludamos y que no mandamos besos y abrazos y no sé qué. Entonces, le mandamos saludos al tío Pepe, ahí está el tío Pepe, también al tío Dani, y hoy es el cumpleaños de Yolanda Herrera, muchísimas felicidades, que tengas muchas alegrías, que te festejen como te mereces, que tengas la oportunidad de convivir con tus seres queridos, que te abracen y te apapachen, muchísimas felicidades a toda la familia Herrera, felicidades Yolanda, al tío Pepe, al tío Dani y a todos los que van a estar por ahí reunidos seguramente, les mandamos un abrazo y un saludo, que se la pasen bonito. Dice por acá Patty Cruz, dice, vuelve a contestar y te volteó el pico. Sí, esa también es típica de mamá, por supuesto que sí. Así que ahí está. Vamos a estar leyendo todos y cada uno de sus comentarios. Recuerden, ahí está el Facebook y en el .com, proyectoradiomx.com. Ahí estaremos atentos a leerlos todos y cada uno de ustedes. Así que por lo pronto vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos a la sociedad moderna. ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada.
Listo, pues ya estamos de regreso en esto que es La Sociedad Moderna a través de proyectoradiomx.com. Por ahí alguien nos mandaba saludos que decías que estamos de hueva. Digo, no sé quién era, pero bueno. Yo siempre he dicho, si no te gusta, cámbiale, ¿no? Al final para eso está el control de la tele. Vamos a estar hablando con mamás acerca de la expectativa versus realidad. Porque en muchas ocasiones la mamá tiene una idea, insisto, desde cómo va a ser la novia, cómo va a ser el novio, y le presentan una cosa a la casa que dices, ¿en serio esto me traes? Entonces, de eso y más vamos a estar platicando. Aprovechamos y arrancamos, por supuesto, saludando a nuestras invitadas. Primero, a nuestra querida Mimi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Un gustazo, un gustazo. Y tenemos también a Gaby. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué bueno, muy bien, qué bueno que pudieron venir. Y a la sanísima distancia tenemos a nuestra querida Pau. Pau, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Todo bien, todo bien, muchas gracias. Qué bueno que pudieron venir, qué bueno que la otra está conectada. Y bueno, insisto, vamos a platicar acerca de esto, expectativa versus realidad. Así que, primero que nada, me gustaría como arrancar en este sentido de si lo que ustedes tenían pensado de manera general, ¿no? Acerca de sus hijos y su experiencia, su vida de mamás, cuadra de manera general. Antes de tener a los chamacos y al día de hoy, ¿sí les hace sentido o hay mucha variación al respecto, Mimi? No, la verdad, la expectativa era totalmente diferente, ¿no? Ok. Como un cuento de hadas, así te lo imaginas, pero la realidad es totalmente diferente. Sí, sí, no te hace sentido, mi querida Gaby, no te hace match. Pues la verdad es que sí, yo platicaba con mis amigas que ya eran mamás y me decían, no, es que es bien difícil, y yo decía, ay, no, pues es que yo le voy a hacer así, me va a resultar más fácil. Ajá. Y va a ser todo, pues, muy diferente. Entonces, pues ya cuando me toca a mí, pues no, si cada hijo es... No me checa. ¿No te checa? Yo tengo otros datos. Hablando de precisamente, muy bien. Ahorita vamos a ir desglosando cada uno de ellos, ¿no? Ahora sí que empecemos por el principio. Vamos a irla salteando para que cada quien nos dé su experiencia. Primero, Gaby, desde la parte de engendrar al chamaco, de pensar al niño. Bueno, ¿cuántos tienes para empezar? Tres hijos. Tres, muy bien. ¿Edades? El primero es de 13 años, el segundo de 6 años y el más pequeño 4 años. Muy bien, okay, perfecto. ¡Ulala, chulada! Supongo que cada uno pues ha vivido una Gaby como mamá diferente. Sí. Luego dicen que ya las agarran cansadas. Sí. ¿Sí? ¿Sí te pasó eso? Sí, sobre todo con el primero. Con el primero es con el que experimenta uno, así. Ajá. Como que saca el carácter de cómo quiero que sea mi hijo y... va a dedicarse a la escuela, y va a ser bien portado, va a ser así, y pues resulta que pues no, que ni la paciencia alcanza, ni el carácter alcanza, y luego ya llega el segundo y es así como que pues me voy a relajar un poquito, voy a cambiar un poquito esto porque con el primero no me salió, y luego llega el tercero y ya las cosas pues cambian totalmente. Ajá. Ok, te le digo, la expectativa es una y la realidad es otra. Mi querida Mimi, a ver, cuéntanos, en tu caso, por ejemplo, ¿tú tenías contemplado el número de hijos? Sería buena, ¿el número de hijos que tienes lo tenías contemplado? No tenía contemplado tener tantos hijos. Tómala. Tengo tres hijos, una de 25, el niño de 12, la niña de 9 y tengo dos nietos. ¿Cómo crees? Una de 6 años y el niño de 9. Entonces, no contemplas esa situación, ¿no? A mí mis métodos anticonceptivos me fallaron, pero sin en cambio son adorables, ¿no? El tener a los hijos es lo mejor que te puede pasar en la vida como ser humano y como mujer. Lo que no es tan hermoso es toda esa expectativa que piensas que vas a llevar acerca de cómo educar a tu hijo y cómo llevarlo de una manera que sea óptima, ¿no? No hay un librito donde diga cómo ser papás. Y estaría muy bien que alguien inventara algo así, por favor. Muy bien. Y en tu caso, Pau, ¿también le pusiste gastritis y colitis a tus hijos? ¿Pensabas que no o sí todo fue planeado y cuadrado? No, fíjate que justamente las expectativas que nos creamos, como que romantizamos el hecho de estar embarazadas
vemos a las mujeres panzonas, bonitas, felices, y te creas una realidad que no, realmente no es esa realidad, ¿no? Uh-huh. Desde el embarazo, yo quería tener 5 hijos. ¡Ándale! Y me quedé con 2. Entonces, desde el embarazo, las molestias, el reflujo, todo lo que llevas, tú no te imaginas. Bueno, a mí nadie me contó que era así. Yo no tenía tantas embarazadas a mi alrededor. Entonces, para mí fue todo nuevo. El primer pañal que cambié fue de mi hijo. Entonces, fue así como, fue como un shock para mí, lo que yo creía que era a lo que es realmente. Exacto. Y fíjate, ahorita que hablamos de ascos, de cosas así, ¿en serio se imaginaban ustedes, Gaby, que tuvieran esa cantidad de ascos, de vómitos? ¿Dónde está el lado bonito de ser mamá en esa etapa? A ver. Pues yo en mi caso no tuve como que muchos síntomas. Uh-huh. Con el primero sí fue así como que pues el primer mes unas 2-3 semanas de mucha náusea. Okay. Pero me las pasaba con una cucharada de limón y así, y ya se me iban. Con el segundo igual me llegó 2-3 semanas de náuseas y vómito, igual. Ajá. Con una cucharada de limón y chicles de menta. Y con eso me la libraba. Ándale. Y ya el tercero. Vaya dato perturbador. Ajá. El tercero sí ya fue pues más complicado, porque ya hubo otras complicaciones en el embarazo, pero pues ya que esas pues ya requería una atención médica. Que no era la expectativa que tú tenías, porque dices, ya pasé uno, ya pasé dos, el tercero. Más, ¿no? Fácil. Y tómala. Sí, fue totalmente diferente. Se sube la presión, que el azúcar, que la anemia, que el bebé ya viene mal, o sea, un buen de cosas. Entonces, pues también igual fue, me falló el método anticonceptivo como a Mimi. Entonces fue así como que hoy no me lo esperaba, pero pues dije, pues ni modo, hay que echarle ganas. Exacto, que a veces sí dan ganas de regresarlos por donde vinieron, pero debe ser doloroso el asunto. Entonces, pues dices, bueno, ya está aquí el chamaco, ¿no? ¿Y cómo fue contigo, Mimi, también? Yo creo que lo más bonito de esta etapa para mí fueron los antojos. ¿Sí? Definitivamente. eso está padre. O sea, eso está padre. En esa etapa, pues sí, vienen las molestias, como lo dice ella, pero en realidad para mí fue los antojos, ¿no? Uh-huh. El hecho de encontrar a las 2 de la mañana una sandía o unas fresas con crema. Ándale. Creo que eso es lo padre, ¿no? Ya lo demás sí sigue siendo como complicado. ¿Cuál era así sus mayores antojos? A ver, en tu caso, por ejemplo, ¿cuál crees? Las fresas con crema y la sandía. Anda. A mitad de madrugada, ¿eh? ¿En serio? Sí. ¿Tú, Gaby? Híjole, los míos eran como antojos raros. Se me antojaban los chicharrones con salsa y con chocolate. ¿Cómo crees? Sí. Está buena esa combinación, ¿eh? ¿Y al día de hoy, por ejemplo, se te antojan o ya no, ni ya pensar? No, ya Llegate. No. Ahí está, otra expectativa versus realidad. En tu caso, Pau, ¿también sufriste de molestias, de vómitos o puro antojo y cosa deliciosa? Fue de todo. La verdad, sí, hubo la acidez, pero también disfruté mucho mis antojos. Okay. A mí, en mi primer hijo, se me antojaba mucho un elote. Entonces, diario iba por un elote con mayonesa y queso, diario. Uh-huh. Se me antojaban unas papitas rojas de una marca. Okay. Que diario se me antojaban, diario me compraba una bolsita. Y con mi hija era las tortas de tamal. Yo no como tamales, no me gusta la masa del tamal, no. Pero en mi embarazo, diario me comía una torta de tamal. Fíjate, pasó igual acá. Sí, y la verdad, esa es una de las cosas, pues los achaques que todas tenemos, pero realmente yo disfruté sentir, ¿no?, a mis hijos en mi ser, ¿no? El ponerles música, pintar su cuarto, esa expectativa de tener a un hijo sí se cumplió, ¿no? Del amor, de lo que te transmiten desde que sabes que vas a ser madre. Claro. Esa expectativa rebasó totalmente lo que yo tenía, ¿no? Ok. El amor y todo lo que conlleva, sí lo cumplió y la rebasó.
Punto bueno entonces, punto para la expectativa, porque la realidad de estas dos que habíamos platicado, ninguna cuadraba, ¿eh? Entonces, bueno, ahí está, se compensa con los antojos. Dice por acá, linda flaquita, hola, mandamos un gran saludo, excelente programa, gracias. Soy mamá de un hermoso bebé y esto no lo cambio por nada en el mundo. Muy bien, por acá, Jessica Hernández, manda saludos, dice qué tema. Y por acá dice Joan Velázquez, un saludo con profunda admiración y respeto a las mamás del panel, en especial a Mimi. Ay, ya que además de ser una increíble mami, es la mejor enfermera del mundo mundial. Ande, pues traes porra. Muy gracias. Bien, muy bien. Perfecto. Ahora fíjate, ya pasamos de pensar en el niño, ya pasamos en hacerlo, ya pasamos los vómitos. Y luego el tema del parto con dolor. ¿Cómo puede ser padre eso de ser madre y tener ahí todo así? ¡Oh! No sé. A ver, suéltense, porque digo, la expectativa de hombre es muy diferente. Ay, qué bonito. Amor, vamos a ser papás, ¿no? Y cuando están ahí en el parto, o sea, quieren matar al desgraciado que les hizo eso, ¿no? Sí, no lo quieres ver ni a 2 metros de distancia. Claro. Porque, bueno, el dolor es enorme. ¿Te ha dolido la muela? Sí. Ah, bueno, un no dolor de parto es como 1000 veces más un dolor de muela. Claro. Entonces, es insoportable. Hay diferentes tipos de dolor y de diferentes tipos de umbral, ¿no? Pero es muy diferente tener un embarazo o un parto normal a una cesárea. Te recuperas más rápido en una cesárea. Ok. Relativamente, pero el dolor sigue siendo el mismo. Las contracciones siguen siendo las mismas características para todas las mujeres y sigue siendo el mismo, la misma intensidad de dolor. ¿La expectativa, por ejemplo, Gaby, superó la realidad o fue al revés? O sea, los dolores fueron intensísimos, dijiste en qué momento dije que sí, maldito anticonceptivo, o dijiste, bueno, va, venga. Pues fue muy diferente en los tres. En el primero, que sale, no se preguntan. En el primero, pues tuve contracciones, dilaté hasta 8, pero pues fueron 18 horas de trabajo de parto. ¿Cómo crees? Y al final mi bebé se enredó en el cordón y pues ya no salió normal y me tuvieron que terminar haciendo cesárea. Entonces pues ya sufrí lo del parto prácticamente y la cesárea. Y luego los otros dos ya fueron parto normal, pero ya no lo sufrí tanto, ya no tuve dolor, las contracciones las sentí en el segundo hasta los 8 centímetros y fueron 20 minutos de dolor, fue lo único. Y con el tercero de plano no tuve ningún dolor, nada, nada, nada. Ok, fíjate, otra vez la expectativa era muy diferente y tú creerías que ya con la experiencia de uno, el segundo ya, papita, ¿no? Y tómala. Entonces, la realidad de repente nos juega de manera negativa. En tu caso, Pau, también, sí le padeciste la expectativa de al momento de que naciera el chamaquín, ¿cuadraba con lo que tenías pensado o nada que ver? No, fíjate que yo iba a curso psicoprofiláctico y me preparé, ¿no? Así meditaciones y todo para que fuera todo natural y hacía respiración, música, todo. Yo nunca sentí una contracción. Fueron, nacieron antes, prematuros, y nunca sentí una contracción. Entonces, todo lo que me preparé durante meses, a final de cuentas, salió con otra, salió la cesárea, ¿no? Y los dos fueron cesárea. Entonces, sí, no cumplió mi expectativa, por supuesto. Ok, perfecto. Fíjate, frases de mamá, dice por acá Antonella. Me voy a ir un día de la casa a ver qué hacen ustedes solos. Exacto. ¿Sí? 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 ¿Sí la has aplicado? Sí. Yo creo que definitivamente los hijos tienen que valorar mucho el esfuerzo que hacen los padres, ¿no? Ajá. El hecho de preparar los alimentos, de prepararle la ropa, de estar al pendiente en todos sus aspectos, ¿no? Generales. Entonces, es complicado, pero es hermoso también a la vez, ¿no? No es la realidad que tú ves desde que estás embarazada y desde que tienes a los hijos, ¿no? Es totalmente diferente. Y es cuando nosotras las mujeres decimos, razón tenía mi mamá. Fíjate, yo siempre he dicho que los hombres no pueden tener hijos porque somos bien chilletas. Así. No aguantaríamos un dolor de parto, así, pa' pronto. Ya después vienen las cuestiones biológicas, pero definitivamente yo creo que esa es una de las razones por las cuales los hombres no pueden tener hijos o no pueden parir. En tu caso, mi querida Gaby, también después de dice una, dice dos, dice tres, ya tuviste a los tres chamacos,
pensemos ahora en la parte del desarrollo. Viene el tema de la chilladera, viene el tema de darle mamila y todo lo que corresponde. También te cuadró lo que te decía la mamá, la suegra, la abuelita, hazle así, así no se acomoda y no sé qué. ¿Sí o no cuadró tampoco? Pues la mayoría de los consejos los apliqué con el primer hijo. Ok. Entonces, con el primer hijo, que bañalo así, pues así lo bañaba. Ah, que dale biberón, que dale pecho, que dale la fórmula si no se llena, que empiezo a darle probaditas y así, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo eso lo apliqué con el primero. Pero la verdad es que yo siento como que no me funcionaba. Okay. Entonces, con el segundo, ya lo bañaba diferente, ya no metí biberones, ya usaba pañales diferentes, ya decía, si se me rosa es porque le tengo que cambiar el pañal, y era cambiar pañales, cambiar todo. Ajá. Ya gasté menos porque di lactancia exclusiva, entonces no gasté biberones, no gasté chupones, no gasté en fórmula. Entonces esto ya fue un ahorro pues completo. Uh-huh. Y lo mismo con el tercero, ya fue totalmente diferente. Y en cuanto a los caracteres, los tres tienen el carácter súper diferente. Es educar a un niño diferente en cada uno de ellos. A ver, hagamos pausa ahí, ya que sacaste el tema. Hagamos pausa. ¿Por qué son diferentes si tienen la misma mamá, tienen la misma educación, tienen el mismo chanclazo, el mismo estatequia? O sea, ¿por qué, como mamá, desde tu punto de vista, por qué cada uno adopta una personalidad diferente? No sé. Quisiera saberlo, pero no sé. Yo quisiera preguntarles a ellos, les he dicho, ¿por qué tú eres así? Uh-huh. Y tal vez no a manera de comparación, pero sí preguntarles, ¿por qué piensas tú esto y por qué ellos piensan así o él piensa así o cosas así? Pero la verdad es que no, ni ellos me dan la respuesta, simplemente me dicen, pues es que yo soy así. La incluso, fácil. El chiquitito es el terremoto. Ajá. Es el, pues, como ya le tocó pues un poco el carácter menos fuerte y todo, pues ya siente que está como protegido por todo el mundo. Ajá. Entonces es el que actúa más rebelde de repente. Sí, siempre pasa, me queda claro. En tu caso, Pau, ¿no tiraste alguno de tus chamacos de chiquito? ¿No se te cayó ahí al momento de la bañada o algo así? ¿O todo cuadró expectativa realidad en los cuidados? No, por supuesto que sí, se me cayó. Fíjate, algo que ahorita, siempre estamos cumpliendo papeles que la sociedad marca, ¿no? Uh-huh. Siempre todo mundo, y más cuando eres mamá, te están diciendo qué hacer, qué no hacer, y dale esto, y dale lo otro. Y siempre somos señaladas porque si no le diste lactancia materna, la lactancia exclusiva, si le das esto, si lo duermes contigo, si haces porteo, si haces, y realmente ahí yo creo que no dejamos fluir, no nos dejamos fluir, cada uno somos diferentes. Entonces, cada uno tenemos necesidades, horarios, pensamientos, educación diferentes, y por eso nos sentimos tan frustradas, porque estamos tratando de cumplir las expectativas de otros y claro, no las nuestras. Exacto, es correcto. Fíjate que sí. Ahorita vamos a abordar un poquito la expectativa realidad que tienen hacia ustedes, tanto los hijos como la sociedad, porque acá Pau acaba de decir algo bien importante. La gente cree que ustedes van a desempeñar un rol, pero así, perfecto, cuadrado, bonito, sin fallas, sin nada. Y de repente pues la cosa no da siempre para que así ocurra, ¿no? Entonces, ahorita nos vamos a enfocar más en ese punto. Dice por acá Yesiquique Hernández, durante el parto aprendí que el dolor es temporal porque cuando los tienes entre tus brazos, todo ese dolor jamás se ha sentido, dice, y espero no volver a sentir, o sea, ya no quiero volver a ser mamá, pa' pronto. Se olvida por completo, muy bien. Y por acá Esquivel Maite dice, un saludo para mi tía Mimi, que es la mejor, te quiero. Ay, muy bien, te digo, bien Mimi, con todo. Ahora, en esa parte, ya tiraste a los chamacos, ya empezó con la chilladera, ya pasa la mamila. Una de las etapas, pienso yo, que queda como marcadas, vamos a irnos un poquito más, nos brincamos los terribles tres, pensamos ahí entre los cuatro o cinco, su primer día del kinder, a ver, expectativa, realidad. Pues es una etapa muy bonita. Al menos mis hijos nunca lloraron por entrar al kinder. Uh-huh. Bueno, uno de ellos sí, el mediano, sí, como que le costó un poquito más trabajo adaptarse. La niña no, la más chiquita, ella es igual que yo. Uh-huh. Muy introvertida, no. Esa etapa creo que no la sufrió. Okay. Pero esas etapas son muy bonitas, ¿no?
es la realidad en donde ves a tus hijos crecer y quererlos ver preparándose es lo mejor. Ahora, di la verdad, Gaby, ¿sí chillaste cuando se fueron de kinder o no? No. ¿No? ¿No? Sí, híjole. No se llora. No, o sea, ¿eso nada más es de los papás o cómo? Pues no sé, pero yo dije, por fin, más tiempo para mí. Descansar bien. Okay. Más bien los niños lloran porque están lejos de mamá, ¿no? Pero, sí. Pero tú hacia ellos al contrario. Te alegras de que... Te alegras de que dices, voy a tenerlos de 8 de la mañana a 2 de la tarde en la escuela y va a ser un tiempo libre para mamá, ¿no? Porque lo necesitas, ¿estás de acuerdo? Claro. Como mamá, lo necesitas. La expectativa que tiene la gente es que todo el tiempo tienes que estar pilas. Todo el tiempo tienes que estar atento para tu hijo, hija, y casi casi tú no importas. Tú tienes que estar dedicada al 100. Y la realidad es que tienes que estar primero bien tú para estar bien con ellos. Exactamente. ¿No? Digo, no sé si te pasó así. En algún momento sí sentiste como que flaqueabas, como que decías, ya, pido esquina, por favor. Pues sí, en el momento de recién nacidos, pues es por lo mismo, ¿no? Toda la gente cree que ser mamá es tener tu casa bonita, tener a tus hijos limpios, arreglados, comidos, tú peinada, bañada, pintada, toda fashion y todo bonito. Pero la realidad es que muchas veces no hay tiempo ni para bañarte, no hay tiempo para nada. El bebé hay que estarlo cargando, hay que estar comiendo. A veces estás comiendo y dándole de comer a tu bebé aquí, tú comiendo así. Y es el momento en el que tú dices, tú 5 minutos para mí, por favor. Exacto. ¿Tú también viviste eso, Pau? Bueno, primero lo del kinder, la pregunta, ¿sí chillaste o el ridículo es uno nada más? No, sí lloré. Fíjate que lo que estaba comentando de las personalidades, tú sabes mi perfil. Entonces, yo le veo el trasfondo, ¿no? Psicológico. Las personalidades, pues porque obviamente el embarazo no se da en el mismo entorno dentro de la familia, de un hijo a otro. Y cada hijo viene a enseñarnos algo diferente. Cada hijo tiene con una misión diferente a esta vida, por eso son tan diferentes. En mi caso, mi primer hijo, yo lo fui a dejar y él es extrovertido. No, él desde el embarazo, todo lo que viven los hijos desde el embarazo van formando su personalidad. Se va grabando en sus memorias y todo eso. Entonces mi hijo desde chiquito fue así de, bye mamá, me voy, ¿no? Y se va y así bien contento y todo, y no lloró, y yo, ¿no se supone que los niños lloran? Ajá. Él era muy desapegado en ese aspecto, es muy sociable, y mi hija no. Mi hija ahorita tiene 7 años y ella a la fecha no me suelta. Entonces, pero vivieron diferentes circunstancias en cuanto a familia, pareja que percibieron con su papá y conmigo. Entonces, por eso son tan diferentes cada hijo que la personalidad ahí se va notando, ¿no? Okay, a ver, vamos a ir cerrando este bloque. Les voy a poner a cada uno una frase y que me digan cuándo la ocuparon. Empezamos contigo, Pau. A ver, si tú ya has hecho esta, dice por acá Vero Palma. Hasta que te acordaste que tienes madre. ¿La has aplicado? Sí. ¿En qué momento? A ver. Pues cuando anda con sus amiguitos o con sus primos, y le hablo y no me hace caso, oye, ve, no me hace caso. Pero cuando necesita algo, un permiso, que le compre algo, mami, ahí sí ya tienes mamá, ¿verdad? Exacto, puro chantaje, efectivamente. A ver, dice por acá Carolina Gómez, esta es para Gaby. Cuando tú vas, yo ya vengo. ¿La has aplicado? Con mi hijo mayor, cuando me quiere mentir o algo así de la escuela, de que salió pues una materia que no entregó un trabajo o algo así, y pues yo me entero porque la secundaria me publica en su página entregan ahí las cosas, y pues yo me entero mucho antes de que él me quiera decir. Entonces pues yo le pregunto, oye, ¿cómo vas aquí? Me dice, bien, ya entregué, ya hice, ya puse, ya dije y todo, ¿no? Es así como que, ay, sí, ajá, sí, no, mira, cuando tú vas, yo ya fui, vine, ya me di 20 vueltas y todo. Exacto. Sí tienen como ese sexto sentido las mamás, sí presienten cuando algo no cuadra, ¿verdad? Sí.
Mentiroso. ¿Sí? Barça. Seguramente. A ver, dice por acá Laura Zarza, le mandamos saludos, dice, no me importan los demás niños, me interesas tú. Sí. ¿La has aplicado? Sí, 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 sobre todo cuando tienen un mal comportamiento, ¿no? O cuando están muy inquietos o están llevando algo que no debe de ser, entonces uh-huh. es cuando aplicas eso, ¿no? Me interesa el que él lleve ciertas reglas en casa, ¿no? Y cierta conducta. Entonces, sí, sí, es aplicable. Sí, híjole, de veras. ¿Cuál otra vez, rápidamente, de cuál te acuerdas? ¿O cuál has aplicado, no? Dependiendo el caso. No, es que, no sé, el que he aplicado yo mucho y que luego mi hijo me critica es que tienes tantas cosas en la cabeza, tantas ideas, tantas... bueno, yo estoy estudiando, uh-huh. trabajo, entonces tienes tantas ideas en la cabeza que luego quieres que te acerque un objeto y le dices, pásame este de la de esa al lado del este, ¿no? Y quieres que él te lea la mente y que él realmente sepa qué es lo que quiere que te pase, ¿no? ¡Qué agradable sujeto! Exacto, y sí, efectivamente, Gaby, ya que pues este, te estoy diciendo sí. que, ay, que no lo ves, o que, y todavía se molestan con uno como si uno supiera, exacto. efectivamente. Muy bien, pues nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero queremos hacerles una invitación, vinieron hace rato directamente de Thematic Show VIP, esto de Demon Slayer, un evento que va a ser de cosplay, en este caso concurso de cosplay, para este domingo 15 de mayo en el Centro de Convenciones de Tlatelolco. Va a estar Mark Winslow y va a estar también Gabriel Basurto, que bueno, es locutor, es parte del mundo del doblaje. Va a estar en ese evento, va a haber sorteos, concursos de karaoke, una conferencia, premiaciones y demás. Va a estar bastante, bastante bueno este evento de cosplay. Así que los invitamos este domingo, 15 de mayo. Vayan, por favor. Tenemos 5 pases individuales para que escriban o llamen al teléfono de cabina 55-64-18-82-80. Pidan, por favor, sus pases y con mucho gusto estarán asistiendo ahí el domingo a este bonito evento de cosplay. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos a la sociedad moderna. Pues ya estamos de regreso en esto que es la sociedad moderna a través de
anda medio agotadón. Cuando el sistema inmunológico no funciona correctamente, los demás sistemas del organismo se pueden ver afectados. Ahora más que nunca debes de mantener un sistema inmunológico fortalecido, dándole inteligencia, fuerza y memoria. Activa tus defensas hasta en un 437%. ¿Quieres saber cómo? Contacta a nuestros amigos de Anda Zen al teléfono 55-43-68-92-79. 55-43-68-92-79 de Anda Zen. Y mira que luego si uno no tiene ganas de hacer nada como madre, supongo, ¿verdad? Sí, se te acaban las fuerzas totalmente. ¿Y en qué momento, Gaby, dices, ya estoy aquí, no me queda de otra, hay que darle para adelante? Diario. ¿Diario? ¿Así? Diario se levanta uno diciendo, pues hay que darle, porque pues diario hay que comer, diario hay que vestir, diario hay que calzar, diario hay que poder. Exacto, es correcto. Y bueno, sigue todavía ahí con nosotros Pau, ¿sí, verdad? Pau, Pau. Ando, aquí ando. Muy bien, ahí está, perfecto, regresamos. En este último bloque vamos a platicar, porque nos queda poquito tiempo, acerca de la expectativa versus realidad en cuestión de la educación. ¿Tú educaste a tus pequeñines de la misma manera? ¿Tuviste alguna diferencia? ¿Y lo que tú pensabas cuadra con el cómo son ellos? No, definitivamente es un aprendizaje impresionante. Yo creo que es cuando más aprendemos como ser humano, cuando somos papás. Se vienen a topar, nos venimos a topar con maestritos de la vida. Yo, como platicábamos en el último programa, tenía una promesa de ser perfecta. Y era como pues, tener mis hijos perfectos, bien peinados. Y uno siempre dice, ay no, mis hijos no van a ser como ese chamaco que está haciendo el berrinche. ¿O no, Mimi? Sí, y perfectamente. Entonces te das cuenta que no tienes ese control sobre dos personas que son completamente individuos diferentes a ti, ¿no? La personalidad es diferente y no va con lo que tú esperas, las expectativas. Entonces tienes que aprender a tener tolerancia, paciencia, entenderlo como un ser individual a ti, darle su espacio, darle su tiempo, y claro, que no va a ser el hijo que tú esperabas, ¿no? Tienes que amarlo. Ese es el examen final, el amor incondicional. Amarlos como sean, como tienen que ser y como van a ser. Anda inspirada, Pau, bueno, yo creo que ustedes también, pero cuéntanos, Mimi, en tu caso, en cuestión de educación, los tres pasaron, vamos a pensar en cuestión de escuela, ¿no? Kinder, primaria, secundaria, prepa. ¿Nos vamos hasta ahí? Sí. Ok, perfecto. ¿Quién secundaria? Prepa. Y los tres tienen una manera diferente de pensar, de percibir, incluso, pienso yo, hasta de ser contigo. Claro, totalmente. Cada hijo es totalmente diferente. Aquí tienes que adaptarte prácticamente a cada uno de ellos y saber por qué lado hablarles, ¿no? Uh-huh. De qué manera poder llegar a ellos para que ellos también te tengan la confianza y puedan abordarte, ¿no? Con diferentes temas. Es muy diferente la educación principalmente de los tres, ¿no? Y varía mucho cuando tienes a un adolescente, ¿no? Cuando tienes a un niño, ¿no? De que está en el kinder es totalmente diferente. Algo muy, muy chistoso podría ser es que antes a nosotros, bueno, yo recuerdo mi caso, mi mamá jamás me ayudó a hacer una tarea. Era parte de mi responsabilidad. Okay. Y ahora, por decir yo con mis hijos, yo estoy al pendiente y estoy, y ya hicieron la tarea, y a qué horas, en qué momento van a hacer la tarea, y pero yo en una ocasión le pregunté a mi madre y le dije, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y ella me dijo, lo que pasa es de que debes hacer a tus hijos responsables desde un principio. ¿Cómo? Decirle, si el maestro te castiga, pues con la pena te castigó, porque es parte de tu responsabilidad hacer la tarea. Entonces, claro, tienes que dejarlo soltar. Y muchas veces, a veces, pues por falta de tiempo, porque hay mamás que trabajamos, hay mamás que estudiamos, hay mamás que pues realmente no nos dedicamos totalmente al 100% del hogar, pues falta de tiempo en estar también con ellos para guiarlos, es cuando empiezas a consentirlos, ¿no? Y ese consentimiento que tú les das, pues también hace que también ellos se vayan haciendo un poquito irresponsables.
Entonces, la mamá, la tarea de la mamá en cuanto a la educación es muy difícil, es demasiado difícil. Seguro. En tu caso, Gaby, por ejemplo, ahorita lo que mencionaba Mimi es muy importante, ¿no? Cambia la manera en cómo nos educaron a nosotros a cómo uno, como papá, bueno, en tu caso, como mamá, los educa. ¿Sí? ¿Sí hay una diferencia importante? Pues sí, hasta cierto punto sí la hay, porque por ejemplo igual yo recuerdo cómo éramos mi hermano y yo. Ajá. Y yo recuerdo que yo era la que se paraba temprano, la que ya estaba lista una hora antes para irse a la escuela, agarrar uh-huh. mochila, me iba feliz, y mi hermano no, mi hermano siempre fue más pues, difícil de levantarse, fue así como que yo no quiero ir, y llegaba y yo no quiero trabajar, y no, y entonces pues sí fue muy diferente, al final pues, a mí no me ayudaban, a él sí le ayudaban. Y ahora con mis hijos, pues por ejemplo, al medianito, que es el de 6 años, ajá. hay que ayudarle demasiado, demasiado, demasiado. Y al grande, al de 13 años, pues le digo, pero le hay que decirle las cosas y termina haciéndolas y las hace bien. Pero pues al final del día, pues es así como que, pues estar sobre de ellos. Exacto. Estar como que llevándolos así como... como por el caminito, uh-huh. para que no se nos vayan a descarriar de repente. Exacto, muy bien. Nos quedan 3 minutos para que participe las tres. A ver, tú primero, Pau. ¿Cuál es la expectativa que la gente, por no decir suegra, mamá, o sea, para no encasillar a nadie, la gente tenía de ti y tú crees, digo, no es que nos interese, pero bueno, ¿tú crees que has cumplido con esa expectativa? O sea, ¿la realidad ha cuadrado con lo que ellos tenían pensado o no? Pues yo creo que sí, 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 yo creo que sí, tengo ¿sí? hijos que han logrado cumplir expectativas de familia, ajá, uh-huh. independientes y muchos aspectos, yo creo que sí, sí. Ok, perfecto. En tu caso, Mimi, sí cuadra con lo que la gente tenía pensado de cómo iban a ser tus hijos y de cómo ibas a ser tú como mamá? No creo, porque bueno, la sociedad estamos realmente limitada en cuestión de que la mamá tiene que estar 100% en casa, ¿no? Uh-huh. Y tiene que estar. Y cuando encuentras que profesionalmente no puedes estar, entonces la visión de la sociedad es totalmente diferente, ¿no? Porque ya piensan que descuidas a tus hijos, si te vas una tarde claro. con las amigas o si quieres salir ya no puedes porque pues eres mamá uh-huh. y no es cierto, o sea, sí se puede, puedes buscar todos los horarios, todo el momento para poder hacer mamá, amiga, cómplice, esposa, no sé, amiga, claro. entonces ahí sí se puede. Al menos en mi caso, pues yo creo que no, yo creo que deseaban como que Mimi se quedara en casita cuidando hijos uh-huh. y realmente no, ¿no? Porque soy enfermera y pues mi profesión me atribuye el estar mucho tiempo a lo mejor fuera de casa. Claro, por supuesto. A ver, para cerrar el programa de manera bonita, porque lo dicen que somos bien amargas. A ver, Gaby, dime una experiencia que digas, por esto valió la pena ser mamá. Por todos los festivales, por todos los trabajos que me hacen mis hijos, a mí que me lo regalan, por cada te amo que me dicen, por okay. cada abrazo que me dicen, vamos a estar bien, mamá, y llorando, se llegan y se abrazan conmigo y uh-huh. me dicen, te amo, te amo, te amo, te amo. Y entonces es cuando tú te das cuenta que eres la fortaleza de tus hijos, que te necesitan bien y tú tienes que estar bien para ellos. Por ese tipo de cosas es que a mí me gusta ser mamá, porque me doy cuenta de cómo me necesitan mis hijos. Ok, mira qué bonito, muy bien, me gusta, ya ves, cerramos bien, decorosamente, como debe ser. Y ya para despedirnos, mi querida Pau, nos quedan 30 segundos. A ver, dime si has aplicado esta de, a ver, dice por acá, Vanita, dice, mientras vivas en esta casa vas a hacer lo que yo diga. Tómala. Antes sí la aplicaba, ya no. ¿Ya no? Ok, en tu caso, Mimi, ¿has aplicado esa de que se las mientas aunque sabes que eres tú? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, sí. Ok, está bien, perfecto. ¿Con cuál cerramos, Gaby? Frase de mamá. Híjole, pues yo soy una mamá como motivadora, entonces lo que siempre le digo es no te fijes en las metas de los demás, fíjate en los objetivos que tienes tú y de ahí partimos. Ándale, qué bonito, muy bien, me gustó esa manera de cerrar. Pues muchas gracias a las dos por estar aquí el día de hoy, por venir a cabina.
Gracias por la invitación. Gracias. Al contrario, mi querida Pau, muchas gracias por estar con nosotros a la sana distancia desde Mérida. Gracias, saludos. Un gustazo a las tres. Y bueno, pues ya, se finí, se acabó lo que se vendía, se acabó la sociedad moderna. Los dejamos con Let's Talk Marketing, en la voz de Héctor Montes. Yo soy Jorge Escamilla H. Nos saludamos y escuchamos la próxima semana. Gracias, muchísimas gracias. Doy clases los jueves, no cobro mucho. Esto fue La Sociedad Moderna. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes. Que vayas. Sígueme en las redes sociales de Jorge Escamilla H. Recuerda que en La Sociedad Moderna nosotros hacemos el programa y ustedes ponen los temas. Todos los viernes a las 6 de la tarde por proyectoradiomx.com. Adquiere libro La Sociedad Moderna en www.jorgeescamillah.com. Mensaje subliminal patrocinado. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.